Sí, son. Genial. Ok. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Benjamín Briceño, soy miembro de Orca Cajamarca, la organización reguladora de la calidad ambiental, que por motivo de su segundo aniversario está realizando estos espacios de conversatorios acerca de temas ambientales y en esta tarde de tema cultural. El tema de este conversatorio es innovación cultural, una mirada a la historia de Cajamarca, que estará a cargo de Jonathan Efraín Cortegana Velarde. Él es estudiante de la carrera de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de Cajamarca y es director general de la página y promotora cultural Lugareando. Nosotros estamos muy alegres de contar con tu presencia, Jonathan. Buenas tardes, tienes la palabra. Te escuchamos. Hola, Benja, ¿qué tal? Gracias. Muchas gracias. A todos los chicos que están siguiendo de cerca el segundo aniversario de Orca, que es una organización que viene haciendo un trabajo muy importante, muy interesante. Bienvenidos, gracias por estar acá. Y bueno, sin más floro, vamos a comenzar la exposición del trabajo que venimos haciendo con Lugareando. ¿Ya? Comenzamos. Perdón por los errores. Bien. Ahí están viendo, ¿no? ¿Se está viendo bien las diapos? Sí, ya. ¿Sí? No. Ah, perfecto. Ya, bueno, la página de promotora cultural Lugareando, la que presido, nace en el 2017, en diciembre, con la Lugareando es un neologismo, es una palabra que no existe en el diccionario, pero te da una idea clara de lo que realmente hacemos o buscamos hacer. Entonces, yo personalmente partí de este problema que tenemos, es que hay una desvinculación y desconocimiento de los jóvenes hacia su cultura, ¿no? Y en todas las manifestaciones que esta involucra. Entonces, esto me conllevó a generar o a crear una plataforma de contenido audiovisual que enriquezca toda esa identidad y que nos haga conocer el pasado que tanto nos ha nutrido y que nos hace tan únicos como actualmente somos. Entonces, Lugareando es una plataforma, primero comenzó como una plataforma de contenidos de audiovisuales, o sea, videos que tengan contenido cultural, turístico, y no solo cultura, en todas sus manifestaciones. También tenemos, en nuestra plataforma tenemos entrevistas a literatos, pero le estamos dando mayor énfasis a lo que es lo Cajamarca, a la cultura Cajamarca. O sea, ¿no? Por ejemplo, ahí, a partir de esto, nace esto de que en Cajamarca siempre se tiene la idea de que es el punto de encuentro de dos mundos, ¿no? Entonces, esto es bastante debatible, porque hay culturas autónomas muy importantes antes de la llegada de los incas, que fueron menor a 100 años antes que lleguen los españoles. Entonces, ahí comienza a surgir esto de conocer nuestros antepasados. Ahí conocimos a Solsile Kusikanki, que es de la Universidad de Harvard, que está haciendo unos estudios arqueológicos muy interesantes acerca de la cultura Cajamarca, y nos habló de lo importante que es la cultura Cajamarca, de lo que lo hace único, que es la cerámica. Creo que es algo muy singular de la cultura Cajamarca, su desarrollo autónomo por más de 1500 años desde su periodo formativo en la parte norte de Cajamarca, y porque era muy poderoso también, por cierto. Entonces, aquí en esto, desde aquí comienza a partir todo esto, ¿no?, de Lugareando. Entonces, para conocer un poco más de lo que es la cultura Cajamarca, tenemos que también ver, proyectarnos un poco más, mucho más antes. Entonces, hablemos de Callapuma. Tenemos un video también donde hemos trabajado junto con los chicos de la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca, y también lo trabajamos directamente con el arqueólogo Brian Velasco, que es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, integrante del proyecto arqueológico Caxamarca, que lo lidera Solsile Kusikanki, y hablamos de todo lo importante que es este APU, Callapuma, que no solo porque alberga cientos de pinturas rupestres,
sino también por ese poder místico que tiene, ese poder místico que todos los cerros tienen y que debemos de generar genera un respeto. Cuando hablamos de Kayakuma es inevitable no hablar de... Es inevitable, claro, no podemos dejar de hablar de Alfredo Mires. Alfredo Mires es el director de Bibliotecas Rurales, que es antropólogo, que está muy vinculado a la investigación de Kayakuma y su pintura rupestre y todo su arte rupestre, que por cierto tiene una antigüedad de 8.000 años de antigüedad, ¿no? Entonces es muy importante conocer Kayakuma. ¿Y para qué conocerlo? Pues para justamente defenderlo y saber lo que tenemos, porque si nosotros si no conocemos lo que tenemos, es imposible que lo podamos cuidar, sobre todo, ¿no? Y defender ante algún atentado que pueda tener. Alfredo Mires, también tenemos una entrevista con Lugariando, y donde él también nos habla de una producción literaria que habla de todos los apus, que habla de todas las pinturas rupestres que hay a lo largo de la región. Muy interesante. Entonces, con Lugariando también hicimos una especie de una ruta Caxamarca, lo hemos bautizado como Ruta Caxamarca, porque de la mano con los chicos de Dolores Delirio, que es una banda peruana muy buena, de los años 80, cuando vinieron a Cajamarca, invité personalmente para que nos acompañen en esta ruta de Caxamarca, y ellos conocieron un poco más de la cultura de Cajamarca. La cultura de Cajamarca tiene su primitivo 1500 años antes de Cristo, que es en Guacaloma, templo Guadalma tardío, según las investigaciones de los japoneses. No quiero hablar mucho, voy a hablar de esto solo a grandes rasgos, porque este tema lo va a tocar de la con una ponencia muy buena que se viene para el martes, si no me equivoco, con Sol Sirius, que es la experta, es la men en todo este, en todo este tema. Entonces, simplemente voy a dar algunos datos a grande rango. Entonces, en el periodo de Guacaloma es donde, y en los restos arqueológicos lo podemos ver, que está a una cuadra y media nomás de Grifo Guacaloma, en el barrio San Martín, en la avenida San Martín, cerca de Guarica de Chelo, por ahí. Ahí están los restos arqueológicos, ¿no? De ahí, a partir de los años 250, ¿sí? A partir de los 250 después de Cristo, esta cultura ya los habitantes inmigran un poco más, a la parte más alta, ¿sí? En el kilómetro 7, carretera Cumbemayo, que es en el lugar de Laizón. Este lugar de Laizón fue investigado por Yuji Seki en los años 80, espero no equivocarme específicamente, claro, en los años 80, y concluía, ¿no?, que aquí ya se comienza a formar como tal la cultura Caxamarca. Acá también ya hay presencia de algunos canales que posiblemente han tenido una importancia religiosa. Laizón es muy importante, porque parece que ha sido un centro administrativo, ceremonial, religioso, y donde también es un punto equidistante para que haya una buena interacción económica entre los habitantes de la parte alta y la parte baja del valle de Caxamarca, que es muy productivo, por cierto. Y que, por cierto, también esta privilegiada zona geoeconómica que tiene Cajamarca es muy importante para el desarrollo de la cultura de Cajamarca como tal. Es más o menos lo que la tesis que refiere Sol Siré, que ustedes van a tener el privilegio de escucharla directamente de ella, es que ellos eran negociantes, ¿no? Eran muy buenos negociantes. Y yo creo que también eso conocimiento y esa teoría de Sol Siré sí se resume muy bien en este libro, que es Cajamarca siglo XX, Auge y Crisis, de Evelio Gaitán Pajares. Pues que en los años 50, la primera mitad del siglo pasado, Cajamarca era muy importante porque era un lugar donde sí o sí tenías que pasar para ir de la costa hacia la selva. Entonces la cultura de Cajamarca tiene un lugar muy privilegiado, nuestro valle de Cajamarca es muy privilegiado, porque había un contacto directo con la selva y con la costa. Entonces a la costa les hace muy difícil ir hasta la selva, pero a la Cajamarca les hace más fácil. Entonces ellos pueden obtener productos de la selva y llevarlos a los de la costa. Por eso esto es lo que a ellos posiblemente les empujaba que caminen varios cientos de kilómetros hacia el norte, hacia el sur, y que sea una cultura
muy importante, ¿no? Entonces también ahí con los chicos de Dolores del Lirio visitamos a Cumbemayo, y Cumbemayo es importante no solo, no, de hecho creo que es bastante importante por eso de las manifestaciones de ingeniería hidráulica más antiguas de América precolombina. Fue descubierto por Ernesto de la Puente en 1936, espero no equivocarme también, y si no de tarea ustedes averigüen para que me puedan refutar y hagan un fe de ratas. No solo esto, no también muy importante lo místico que encierra Cumbemayo. Es como un oráculo, se podría decir que es como un oráculo. Los chicos también conocieron, los chicos de Dolores del Río conocieron a Cumbemayo y se quedaron sorprendidos. Yo creo que a todos nos pasa, cuando tú te vas a Cumbemayo, la energía que tiene este cerro es muy, muy nutritivo para el alma. Entonces, es hermoso. Entonces, Cumbemayo es muy hermoso. Es importante también hablar, después de Cumbemayo, solo unos minutos, en Jamcate, Tetilla. Después que hicimos la primera entrevista con Solciré, donde hablamos de la cultura cajamarca y su importancia que tiene, visitamos a Jamcate, que es justamente, antes de llegar a Chita, una institución educativa, una primaria, donde el profesor Marco Tucto ha elaborado, ha gestionado y ha hecho posible un museo in situ de esta comunidad, con el trabajo mancomunado con los alumnos, con los padres. Es un trabajo muy, muy interesante, donde se encuentra cerámica de Cajamarca, como pueden ver en la parte de acá, que es muy, muy singular por el uso de caolín, que hace también característico a la cultura de Cajamarca, por su forma, por lo que son, la mayoría de sus cerámicas son utensilios, o sea, son útiles para el día a día, y por el dibujo. Es bastante singular la cultura de Cajamarca. Y no solo eso, también se encuentra aquí momias que, con unos telares fenomenales, si no me equivoco, hay 3 momias, hay cráneos que tienen deformación craneana, y como dice Solciré, esto te genera, quiere decir que hay una élite, ¿no? La deformación craneana quiere decir que te hace singular de un solo lugar. Es como que te hace más auténtico de un lugar, ¿no? Las momias están en excelentes condiciones. Muy interesante lo que ha venido haciendo este trabajo el profesor Marco Tucto. Aquí tenemos, miren, en la parte de acá, en la figura de la izquierda superior, está la momia y los tejidos con fibra vegetal, por supuesto, y es muy fino, es muy, muy elaborado. Y las tumbas también son muy bien elaboradas. Estas tumbas están cubiertas con unas tapas de unas moles, unas rocas que tienen, no sé, creo que 4 metros de diámetro aproximadamente. Y las tumbas también son múltiples. Acá está el profesor Marco Tucto. Acá, ¿cómo lo ven? No se ve porque está oscurito. Pero aquí también, a la mano derecha, hay otra. Hay otra tumba donde también han puesto, ¿no? Acá estamos con Solciré, aquí estoy yo, ahí en una de las tumbas. Y es muy interesante lo que vemos en Jamcate. Es muy el más o menos el año que se Solciré estimaba para estas tumbas, eran de 1200 años de antigüedad, y que se podría decir que, bueno, en lo que es arqueológico, también los chicos del proyecto arqueológico cuando salíamos me decían que siempre se habla de probabilidades, ¿no? Que es probable que estos entierros hayan sido de personas de élite. Muy interesante, Jamcate, en Chetilla, pasando con Cumbemayo. Entonces, acá, los caxamarcas, bastante importante. Con Solciré también, que Solciré viene haciendo unas aportaciones muy importantes a la cultura de Cajamarca. Actualmente viene haciendo excavaciones en el sector Iscoconga antes de llegar a la pecuaria Iscoconga, precisamente al lado del circuito de motocross. Ahí ha hecho unas investigaciones, ha hecho unas excavaciones, si no me equivoco, hay tres trincheras, y en una de esas trincheras, acá donde está, estoy apuntando con el mouse, en la parte superior izquierda, se ha encontrado canales de agua. Pero, claro, canales que posiblemente haya circulado por ahí agua. Entonces, esto y Cumbemayo y en Guacaloma también, que se encontró restos de manifestación de acueductos, quiere decir que los caxamarca tenían gran conocimiento hidráulico, ¿no? Y eso, por ejemplo, esto todo, lo discoconga, todas las investigaciones que está haciendo aquí Solciré, se dice que ha sido, es urbano. Entonces, cada casa posiblemente ha tenido su agua, ¿no? Que circulaba cerca de ellos. Se ha encontrado
también lugar, hornos a aire abierto de la cerámica Cajamarca, que es muy única. Algo muy particular de la cultura de Cajamarca es el trípode, como podemos verlo en la parte de aquí. El trípode también es muy particular y se manifiesta mucho en la cultura de Cajamarca. Creo que es único de la cultura de Cajamarca porque no hay una cerámica similar a esta. En la parte superior derecha podemos ver un ñaupa, que es el brother que está leyendo, que está sonriendo ahí. El ñaupa es un personaje que aparece mucho en la cerámica Cajamarca. Y también se dan cuenta, por ejemplo, que acá en la cerámica Cajamarca es muy decorada, su decoración es bastante exquisita. Y como lo había mencionado, otro detalle de la cerámica Cajamarca es que son muy utilitarios, lo utilizaban mucho. Claro, lo utilizaban mucho. En esta investigación también se hizo un hallazgo después de 3 años restos óseos que se lo ha denominado como el señor Disco Conga. No voy a entrar mucho en lujo de detalles también ahí porque eso Solcide es la mejor persona que lo puede explicar. Pero tiene algunas... Lo que hay de curioso también ahí que tiene una especie de deformación craneana, ¿no? Todos los detalles también lo tenemos en la página cultural. En nuestra página de Lugariando. Lugariando también está abajo mancomunado muy fuerte con el proyecto arqueológico Caxamar, que tenemos todos los detalles de esa investigación. La arqueología es muy importante, eso vamos a ir viendo en cuanto desarrollemos acá las diapositivas. Y también algo muy curioso, que es el fragmento de un cangrejo. Se ha encontrado, el cangrejito tiene así sus cucharitas, ¿no? Se ha encontrado esta parte de acá, dentro de este restos fósiles, perdón, restos óseos. Y eso también puede fortalecer más las tesis de Solcide de que había un intercambio muy fuerte con la costa, ¿no? Y también, como dice Solcide, esto nos permite que actualmente nosotros podamos disfrutar de nuestro rico frito con ceviche y con un pescado fresquito, ¿no? Porque está muy cerca. La situación geoeconómica es muy importante de Cajamarca, muy importante. Seguimos. Bien, dentro de esas investigaciones también estuvo Sadie Weber, que es una zooarqueóloga de la Universidad de Harvard, que también vino a analizar los restos óseos de camélidos en los Caxamarca. Entonces, estos camélidos fueron utilizados para carga y alimentación. Se dice que también los Caxamarca como que han encontrado manifestaciones de una parrilla, una parrillada de llama. O sea, como que... y también los camélidos también eran de carga para los Caxamarca, para que puedan hacer su negocio, pues, para que se puedan transportar tantos tiempos, tantos kilómetros, tantas distancias, ¿no? Con su mercadería. Es muy interesante también esto. Y también hay vestigios de un juguete de perro, se podría decir, que han encontrado un hueso que ha sido roído por un perro. Entonces, es probable que los Caxamarca también hayan domesticado los perros para pastoreo, sobre todo, ¿no? En las culturas antiguas era muy común de que el perro se utilice también como alimento. Entonces, los camélidos también es muy importante, por cierto, para hablar de esto. En el libro de Valdemar Espinosa, cajamarquino, el más reconocido etnólogo del Perú, en Miradas etnohistóricas a Cajamarca, también habla de la gran cantidad de camélidos que tenían los Caxamarca, ¿no? Que según los cronistas también decían que venían, hacían rituales, el color también era muy importante, el color negro, las llamas negras era muy importante para el aspecto religioso, mataban a los camélidos y seguían trayendo más camélidos, cientos de camélidos. Y la cantidad de camélidos y el color también, si no me equivoco, quería decir también un estatus social y económico entre los Caxamarca. Entonces, bastante importante este aspecto. Ahora, podríamos considerar que Cajamarca es la meca de la arqueología peruana. En una entrevista con Patricia Chirinos, que es egresada de la Católica de Lima, y Vanessa Bernal Rodríguez, que es arqueóloga que está en París, si no me equivoco, podríamos concluir que Cajamarca sí podría ser la meca de la arqueología peruana. Porque, bueno, se ha celebrado, seguimos por acá, el primer Simposio Internacional de Arqueología en Cajamarca, el año pasado, donde se conmemoraban los 40 años
de investigaciones arqueológicas de la misión japonesa en esta parte norte del Perú. Entrevistamos a Patricia Chirinos, quien está haciendo unas investigaciones en Callapuma, como lo habíamos mencionado, juntos con Jason Tuhey, a Carlos Morales, que está haciendo también unas investigaciones en la parte del Valle de Jequetepeque, precisamente lo que es pretogrífos, también muy interesante. Carlos Wester, que es arqueólogo, director del Museo Nacional de Brunning en Lambayeque, y que está haciendo unas investigaciones en Chornancap, que también son muy interesantes. Y también ahí hay manifestaciones claras que había una relación con la cultura Cajamarca. Carlos Wester dice que esta relación que tenían era a partir del agua, de la cultura Cajamarca con las culturas costeras. Quirino Libera, que está haciendo unas investigaciones en la parte de Jaén, unas investigaciones con proyecto binacional, junto con el hermano país de Ecuador. Y Walter Alba, que ya creo que no necesitamos tanta presentación para Walter Alba, que es el director del Museo Tumbas Reales de Zipán y el que descubrió al señor de Zipán, ¿no? Él es contumacino, si no me equivoco, o tienes descendencia directa de Contumaza, ¿no? Por orgullo de todos los cajamarquinos. La importancia de la arqueología es muy importante porque, como decía Sol, bueno, es una, como que es la carrera, una ocupación nerd, pero es muy importante porque crea conceptos que nutren a la cultura de Cajamarca. Gracias a esas investigaciones es que conocemos más detalles de nuestra cultura Cajamarca. Entonces, no solo Cajamarca es el encuentro de dos mundos, no es el génesis del Perú actual, sino también Cajamarca son los Caxamarca. Cajamarca es ese catequil, Cajamarca es su caolín, Cajamarca es su cerámica, Cajamarca es sus tejidos. Entonces, hay mucho que explotar en este aspecto. Como lugareando, y con esa alianza estratégica que teníamos, con esa amistad que tenemos con los chicos del proyecto arqueológico Caxamarca también, hemos creído conveniente de hacer algunas expediciones arqueológicas lugarachas, le hemos bautizado con ese nombre. Y hemos visitado a Tuyubamba en Cachachi, que es la tierra de mis padres, acá en Cajabamba, ahora me encuentro en Cajabamba, y se ha encontrado, por ejemplo, acá ustedes pueden ver en la parte superior derecha, es una especie de una portada que tiene una infraestructura muy, 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 muy común, muy singular, por los dindeles, ¿no? Y que estas infraestructuras se remontarían más o menos a los 1300 después de Cristo. O sea, casi ya en la época tardía, cuando ya más o menos estaba en tiempo de los incas, ya cuando iban a conquistar esta parte de lo Caxamarca. Dentro de este lugar, que no saben, o sea, el lugar que hemos ido, es bastante también agreste para subir. Han hecho en la loma, en la punta de un cerro han hecho esto. Y es muy interesante. A partir de la cerámica se puede concluir algunas cosas, ¿no? Entonces, como las conclusiones era que posiblemente era de 1300 después de Cristo, y que era un lugar para vigilar constantemente el agua porque está cerca. De un río. Muy interesante este aspecto. Y también acá creo que es bastante importante y que todos tengamos de conocimiento y que luchemos en contra de esto. Los huaqueos. Los huaqueos es algo muy, muy perjudicial para nuestra historia, para el trabajo de los arqueólogos, para nuestro conocimiento de nuestro pasado y, por supuesto, para nuestro futuro, ¿no? Los huaqueos que se hacen en Semana Santa, que se lo ha hecho por costumbre, que es netamente hispanos, para erradicar, para extirpar idolatrías, destruye mucho el contexto de los restos arqueológicos. Y el contexto es muy importante para los chicos de la arqueología, que es un trabajo muy importante. También hicimos algo similar en la Loma de la Cruz, en Michoacán, a propósito de una visita que hicimos. Acá está, bueno, acá él es en la parte inferior, en la parte superior tenemos de izquierda a derecha, José, quien también es integrante del proyecto arqueológico Caxamarca. Acá está Percy García, Brian Velasco y Ricardo Alburqueque, que son integrantes del proyecto arqueológico, ¿no? También se concluía que era, por ejemplo, acá, eso es ya de Ichocán, esto es cerámica Cajamarca por lo caolín, por el caolín, por el blanco, ¿no? La cerámica caolín es blanco, es muy, muy, muy singular. Entonces, también muy interesante. Muy interesante esto. Seguimos acá las como lugareando también como actividades, también no solo hicimos las expediciones en Lugaracha, sino también hemos hecho
unas actividades de interacción social. Una de ellas es una ponencia que se expuso los resultados del segundo año, del segundo año de las investigaciones arqueológicas de las investigaciones arqueológicas de Proyecto Caxamarca a cargo de Solcide Cusicanqui. Lo hicimos en una manera interinstitucional, con Turismo de Hotelería, con la Universidad Nacional de Cajamarca y con la Dirección Desconcentrada de Cultura. Eso también es muy importante, ¿no?, para desarrollar eventos académicos de interacción social. Lo hicimos, quedó muy bonito, fue muy, 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 muy especial porque hubo mucha participación por parte de los jóvenes, que es bastante importante. También vi chicos de la Escuela Taller San Antonio, que es un proyecto muy interesante por parte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, chicos de la Universidad Privada del Norte, chicos de la Universidad Nacional de Cajamarca, jóvenes, personas mayores. Eso también dice mucho en la investigación. Acá estamos con los ponentes, la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura, el abogado de la DDC, un arqueólogo también de la DDC, donde habíamos hablado pues de temas como la Casa Solcide, que ya van a conocer todo su trabajo a más a detalle el martes, muy importante para la cultura cajamarca. Habíamos hablado de lo que era la cultura cajamarca, el marco legal que nos podría avalar para denunciar, ¿no? Sobre todo, o sea, habíamos aprendido cómo denunciar algún atentado contra los restos arqueológicos y, por supuesto, el contexto actual de los restos arqueológicos en Cajamarca. En Cajamarca, alrededor, hay más de 2.000 centros arqueológicos. O sea, se pueden imaginar, son más de 2.000 centros arqueológicos que tienen muy poco presupuesto para su estudio, muy poco financiamiento. Si hubiera financiamiento para eso, imagínense cuánto podríamos tener. Eso también es bastante, no alarmante, ¿no? Pero es, no lo veamos como un problema, sino veámoslo como una oportunidad. Si tenemos más de 2.000 centros arqueológicos que no están investigados, podemos hacer todo lo posible como jóvenes para que mover cielo y tierra, hacer trabajos, hacer eventos para que puedan realizar investigaciones o actividades que incrementen su inversión en ese aspecto, ¿no? Eso sí lo podemos hacer, por supuesto que lo podemos hacer como jóvenes. Y por nuestro segundo aniversario hicimos una jornada académica donde expusieron todos los representantes, todos los integrantes del proyecto arqueológico Caxamarca. Acá también fue muy importante, muy interesante en esta jornada académica, porque hicimos un trabajo articulado nuevamente, porque justamente estábamos a pocas semanas ya para que, estábamos a días nada más para que se haga el evento ya, y toma la Universidad Nacional donde se iba a hacer. Imagínense, bueno, ya no es tan anormal de que se tome la universidad, ¿no? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? No, en este caso tú no te puedes limitar, toca puertas. O sea, tú, lo que hice fue tocar puertas. Fui al UPAGU, donde me atendió su director, el rector, y de muy, muy amablemente, sin ningún pero, me dijo, está bien, yo no te puedo dar el auditorio acá, la biblioteca acá, porque estamos así, pero te puedo dar este lugar que está ahí al pie de la plazuela de las monjas, donde le decimos, donde compras tus ofertas todo el fin de semana, para que te guíes mejor entre Mallapuga y Cinco Esquinas, creo que es. No, Guillermo Urrelo, a media cuadra. Lo hicimos ahí. Lupago también sumó un papel muy importante, y también las personas y las empresas que hicieron posible este evento. También fue acá algo muy interesante. Sí, ahí estamos. Fue muy interesante porque ustedes se pueden ver acá, hay personas mayores y jóvenes en las dos primeras fotos, ahí en la parte de arriba. Esto quiere decir nuevamente de que ambos estamos interesados por nuestra cultura. Tanto nuestras generaciones, las personas mayores, nuestros padres, nuestros tíos, hasta nuestros abuelos, se podría decir. Y también los jóvenes, los adolescentes. Y eso es muy importante. Se podría decir que es una fuerza que tenemos que encauzarla, que tenemos que enrumbarla en este aspecto cultural. Entonces, ahí fue también, eso fue muy interesante, hubo presencia de jóvenes, hubo muchos jóvenes, y yo también lo que recomiendo, por ejemplo, que eso va a ser algunas pautas que voy a dar
como conclusión al final de esta humilde intervención, también regalamos producción literaria cajamarquina. Tuvimos libros de nuestros escritores cajamarquinos como Doan Ortiz y Jack Farfán, ¿no? Entonces, regalamos libros. Menos mal, gracias, no sé, gracias a Dios, a todas las energías que todo sumó para este día. Hubo también una exposición de la fotografía por parte de los chicos de la agrupación de la Asociación Cultural APU. Todos los chicos salieron con un libro, y eso es muy importante. Para nosotros ha sido siempre muy importante esto. Inculcar la lectura entre todos nuestros participantes. Todos los chicos salieron con sus libros, así que eso también fue para nosotros muy feliz. En la parte izquierda, de la parte de abajo, vemos, en la foto del medio, en la parte de abajo, está Solcira exponiendo. En la parte izquierda, en la parte derecha están parte de los ponentes. Ahí falta Percy García, que es egresado de la Nacional de Pedro Rigallo de Lambayeque. Y acá está, pues, los libros que regalamos ese día, que también fue muy bonito. Vamos también por parte. Esta es una de nuestras últimas actividades, que también fue muy interesante. Eso también surgió como, o sea, a mí me encanta carnavalear como cada uno de nosotros que estamos acá, ¿no? Yo creo que si no te gusta carnavalear, posiblemente no seas cajamarquino. Pero cuando yo voy a la Recoleta, cuando voy a carnavalear, casi siempre pasa de que cantamos las mismas coplas. Y si te olvidas, como que todos se miran y va de nuevo. Y de ahí luego, hay María, y no sé, Lima, Ciudad de los Reyes. O sea, y no hay la capacidad creadora que en antaño se hacía. El contrapunto de la copla y el contrapunto del carnaval es patrimonio cultural de la nación. Entonces yo dije, tenemos que hacer algo para revalorar esto. Yo creo que la capacidad creadora que tenemos los cajamarquinos de coplas de manera instantánea, sí lo tenemos, sino que está dormido. Entonces se nos ocurrió esto. El primer campeonato de improvisación de coplas de carnaval, Contrapunto de Copleros 2020. Que fue bastante interesante porque lo que hicimos también es unir conocimientos. O sea, nuestro ímpetu como jóvenes teníamos que sumarlo, teníamos que, en todo caso, integrarlo con los jaraneros del ayer, que es como lo bauticé, como lo bautizamos, lo bautizamos con los chicos, y nos contactamos con jaraneros que tienen producciones literarias para Cajamarca, de la talla de Juan Jave Wangal, como podemos ver acá en la parte, en la foto, de izquierda a derecha, Juan Jave Wangal, un carnavalero, pero neto. Carlos León, el profesor Carlos León, quien escribe el bando carnavalesco, el bando carnavalero desde algún tiempo atrás, y el entrañable señor Alejandro Ñontol, quien es un creador de coplas, pero, o sea, él como que tú lo conoces, te conoce, y ahí dos minutos, escribe una copla, y una copla perfecta. Muy lindo. Y también buscamos una alianza estratégica con la Municipalidad Provincial de Cajamarca, con la DDC, con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca, y con la Policía Nacional del Perú. Y entonces comenzamos a salir. Entonces acá, esas coplitas, por ejemplo, ya llegó y hasta aquí el primer campeonato de improvisación de coplas de carnaval más sensato. Promocionan y organizan jóvenes carnavaleros con apoyo de quienes fueron en antaño jaraneros. ¡Ay, ay, ay! Y comenzaba a ir tu jarana con sus carnavales. Esa copla lo escribió Alejandro Ñontol. Acá se va a reproducir un pequeño video que quería compartir con ustedes. Uy, se quedó. Acá está. Así que ya llegó Lugareando y este Contrapunto de Copleros 2020. Esto fue cuando hicimos la primera activación. Y solo un día hicimos para invitar a la gente. Fue en la Plaza de la Malla Puga. Y fue muy, muy chévere. Porque, a ver, primero, vamos a ver, vean el video. Ahí está. Ahí son los patrocinadores, Machiavi. Fue muy, muy, muy bonito porque acá había una interacción muy especial. Habían padres, familias enteras, habían padres con sus hijos, habían señoras con sus nietas que estaban ahí viviendo y disfrutaban del carnaval. Y hubo una pareja que sí se animó a inventar sus coplas con algún déficit, pero por algo estábamos empezando. Y fue muy, 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 para nosotros muy motivante. La etapa fue dos etapas, fue la etapa de
cotejo de copleros, que era la fase eliminatoria. Lo hicimos los dos fines de semana en la Plaza de la María Puga. Y la gran final la hicimos en el Coliseo San Sebastián, que fue el gran final de Contrapunto de Coperos 2020. En esa oportunidad ganó aquí la pareja de San Miguel, perdón, de Jesús, vinieron desde Jesús. Aquí, como ustedes pueden ver, este trofeito lo hizo un ceramista. Ah, se me ha ido el nombre, discúlpenme, por favor. Se me fue el nombre. Sí, se me fue el nombre. Como ustedes pueden ver, es una pareja de cajamarquinos, con una vestimenta típica, está con su micro, y es únicamente del Contrapunto de Copleros, es del evento. O sea, este trofeo es únicamente hecho para Contrapunto de Copleros. Ahí está la pareja ganadora, en la parte de arriba tenemos la gente bailando, disfrutando de su carnaval. En la parte inferior vemos a nuestras anfitrionas que están vistiendo ropa de un proyecto de una amiga nuestra también, muy interesante, que son telas hechas por telas cajamarquinas, ¿no? Y son muy bonitos. Hay también las chicas muy regias, por cierto. Fue muy bonito. Fue una experiencia muy grata. Acá seguimos. Acá está también algo también muy interesante. Acá los chicos, los hermanos, que son personas que de edad, con personas mayores de edad que habían competido juntos en este Contrapunto de Copleros. Muy interesante que son todos los chicos con los que habían hecho posible este proyecto. El señor Alejandro Ñontol también, que ha sido un pilar muy fundamental para el desarrollo de este evento. Aquí tenemos la pareja ganadora en la parte inferior, acá estamos sus trofeos de primer puesto, y acá estamos a mi persona, con mi hermano y algunos chicos más también, de los que hicieron, fueron parte de este proyecto. No, entonces, la cultura tiene muchos exponentes también. Y la cultura, su manifestación es muy diversa, muy diversa. Tenemos ese gran cariño fraternal y eterno que tiene Lorenzo Cabrera Banto, que es un artista, que tiene también su taller, puertas abiertas, para que tú, lo tú quieras, puedas ir, y él te enseña a hacer, a ese bonito don que es la alfarería, ¿no? Muy interesante. Este conocimiento del señor, de Lorenzo Cabrera Banto, es también, es el resumen, es la conglomeración de todos los años de nuestra cultura cajamarca. Miguel Ángel Díaz Dávila, muralista. Todos hemos ido a la Universidad Nacional de Cajamarca, o hemos pasado al menos por allá a la frente, y hemos visto unos murales espectaculares, ¿no? ¿Tú sabes quién los hace? Pues los hace Miguel Ángel Díaz Dávila. Un celendino, un artista celendino que no solo ha hecho acá en Cajamarca, sino también en Trujillo, en Chiclayo, trabajo muy hermoso. Renato Chávez Pajares, que también es artista, que hace dibujos muy bonitos relacionados a la mitología, a la cosmovisión y a la cosmovivencia andina, y muy interesantes. Y Joan Alfaro, artista plástico, que es reconocido a nivel internacional por su trabajo surrealista andino que hace, muy colorido, es muy bonito. Y que, dicho sea de paso, fuimos el primer grupo que le hizo una entrevista de Cajamarca. O sea, Lima conocía quién es Joan Alfaro. Todo el Perú conoce quién es Joan Alfaro. Y Cajamarca, nadie se indigna en hacerle un reportaje que lo tiene bien merecido para que lo conozca. Fuimos los primeros que hicimos esta entrevista y Joan por eso también nos agradecía. Y gracias a ello, varios cajamarquinos conocen su trabajo. Y entonces, esto quiere decir de que hay muchas personas que necesitan o que se merecen tiempo para dedicarles, que se merecen invertir tiempo para una producción de videos que es muy importante y que tiene mucha importancia, mucha relevancia en este contexto en el mismo y el empoderamiento de sociales, ¿no? Y que también, por ejemplo, personas como Gabriel Tejada, que es un fotógrafo muy reconocido, creo que la mayoría lo conocemos en Cajamarca, también lo conozcamos más de él y sus producciones. Doan Ortiz Zamora, como lo habíamos mencionado, también es un escritor del Pantano, que es una obra, un teatro
una obra teatral que ganó el premio de vanguardia literaria organizado por el gobierno regional en 2018, si no me equivoco. Hermoso, también es un libro, una producción muy buena, muy bonita, que te deja al final como que, ¿qué pasó? Y es una cosa loca. Una cosa porque ese es el arte que tienen los cajamarquinos, y todos los cajamarquinos tienen. ¿No? Entonces, me estoy mandando en floro. algo que también es muy importante, ¿dónde puedes ver manifestaciones culturales en las festividades? Ahí vas a poder observar un montón de manifestaciones culturales. La devoción, la fe, que ahora yo creo que, bueno, también eso es lo que resume el libro de ¿En qué momento se jodió el Perú? De la editorial Yabatres, que en realidad la multidiversidad cultural que tenemos como peruanos no es un problema, no, sino es la poca cantidad de tolerancia que tenemos. La multidiversidad cultural de los peruanos que tenemos es lo que nos hace únicos, por eso somos peruanos, por esa misma razón. Entonces, por ejemplo, acá el año pasado, en diciembre del 2019, se veía también muy interesante la devoción a su patrona, manifestaciones culturales relacionados a este aspecto religioso. En Michoacán, también en mayo, en el 2019, el año pasado, en la festividad en honor al Santo Patrón de la Agricultura, Isidro Labrador, esta festividad, dicho sea de paso, es patrimonio cultural de la nación. También ahí está la danza de diablos de Chocán, que también es patrimonio cultural de la nación. Eso también es, por ejemplo, eso enriquece más nuestra identidad como cajamarquinos. También hay manifestaciones de la danza de diablos, ¿no? Y siempre, y en San Marcos también, por supuesto. En Cajabamba también es patrimonio cultural de la nación desde el año 2008. Y entonces, por ejemplo, siempre hay una rivalidad, ¿no? Entre, por ejemplo, en este corredor que también lo manifiesto, en este corredor que hay entre San Marcos y Chocaba, donde están los diablos que son más reconocidos en esa parte de Cajamarca, esa danza de diablos, siempre hay una rivalidad. No, que los diablos de Chocaba son los mejores. No, que los diablos de Cajabamba son los mejores. Que los diablos de Chocaba, no, no pasa nada. No, que los diablos de San Marcos son mucho mejores. No, siempre es esa rivalidad. No, no debería ser así. Porque yo creo que toda danza tiene algo que lo hace único, algo que lo hace especial. Y por eso hay que sentirnos orgullosos. ¿Por qué rivalidad? Porque al contrario, tenemos, imagínense, tenemos patrimonios culturales de la nación en lugares tan cercanos, San Marcos, Ichocán, Cajabamba, para el orgullo de los cajamarquinos. No, pues, no tenemos por qué estar discutiendo, ¿no? Es un humilde comentario que quería dar. Y un punto aparte también es el tejido de San Miguel, que es una manifestación cultural también que es heredado de años y años de conocimiento. El tejido sanmiguelino acá fue decretado patrimonio cultural de la nación en diciembre del año pasado para la felicidad de todos los sanmiguelinos, y que tuve el honor y el privilegio, el gusto de visitar San Miguel justamente ese día que se entregó la resolución que acreditaba como patrimonio cultural de la nación a ese tejido Cayua. Y déjenme decirles que de verdad es muy hermoso este tejido, es muy hermoso. Y la gente de San Miguel, como todos los lugares que he visitado, son muy acogedores, ¿no? Entonces, bien, voy terminando con esto. Vamos terminando ya. Yo creo que voy concluyendo con todo con este trajinar lugaracho que he tenido con todos los eventos y con todos los videos que hemos hecho con todo este trabajo de casi ya 3 años de lugareando. Es que los jóvenes, la sociedad en general y artistas buscan actividades o contenidos audiovisuales culturales. Yo estoy muy seguro de esto. Estoy casi convencido de que es así. Porque, como los acabo de mencionar, como lo acabamos de ver en el contrapunto de copleros, en el cotejo de copleros, en los eventos académicos, siempre hay presencia de personas muy distantes en lo que es edad, pero que hay algo que los une, que es ese amor o esa sed que tienen por conocimiento de nuestra cultura Cajamarca, de nuestra cultura en sí, de nuestras manifestaciones culturales. Eso es innegable, no lo podemos negar. Y nos hemos dado cuenta de eso. Por parte de los artistas también necesitan plataformas y necesitan lugares donde ellos manifestarse,
también donde pudimos presenciar eso es en nuestro cotejo de copleros que hicimos en la plazuela Amalia Puga para este evento de copleros en el pasado carnaval de este año, donde pasaron por ahí chicos y se acercaron y me dicen, oye hermano, me dice, nosotros tenemos una pequeña agrupación, podemos tocar, ¿tú crees? Le digo, hermano, pero por favor, por favor. Y se pusieron, le pusimos los micrófonos y tocaron y nos deleitaron a todos con su música, con su arte. Entonces, es muy importante esas cosas, muy, muy importante. Eso es a manera de conclusión. Entonces, quiero dar unas humildes recomendaciones para ustedes, chicos, que están viendo. Gracias nuevamente por estar viendo esto y por estar celebrando los 2 años de Orca, que es una organización muy, muy buena, muy proactiva, con jóvenes. Entonces, chicos, si ustedes quieren hacer actividades o eventos culturales, les doy estas pautas que son muy humildes y espero que los tomen en cuenta, ¿no? El trabajo articulado interinstitucional es muy importante. No te puedes cerrar. Tú como organizador no te cierras a trabajar solo con una empresa o solo con tu organización o solo con tu agrupación. Yo entiendo que todos necesitamos de alguna otra manera para desarrollarnos profesionalmente, de que nos conozcan por algún trabajo que hagamos. Pero si tú quieres que tu evento te salga bien, trabaja de manera articulada. No cierre, toca la mayor cantidad de puertas, ¿no? Ese es el segundo punto. Por ejemplo, si tú tienes organización, vincúlate con otra organización, vincúlate con instituciones públicas, con instituciones privadas, busca sus financiamientos para que te puedan apoyar, porque es muy importante también la financiación. El sistema, la parte económica de estos eventos es muy importante. Busca estas puertas, toca esas puertas y tampoco no tengas prejuicios en tocar puertas. O sea, no digas que, a ver, voy a ver a esta entidad. No, no creo que apoye, ¿eh? No. Bórrate todo eso de tu mente y siempre va con las mejores expectativas a hacer tus eventos y toca la mayor cantidad de puertas, ¿no? La diversidad armónica en manifestaciones culturales. Esto quiere decir, por ejemplo, que si tú haces tu evento, como lo hicimos en la jornada académica, casi se me olvida. En la jornada académica no solo tuvimos la exposición de resultados de investigaciones arqueológicas, sino también tuvimos la presencia de un gran músico cajamarquino que es Chalo Villanueva, que es muy reconocido. Bueno, y no solo él, también tuvimos, por ejemplo, al último repartimos lo que son los libros, ¿no? Entonces es muy importante también que si tú en tu evento vas a hacer, hagas que una diversidad de manifestaciones culturales se conglomeren ahí de manera armónica. Es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Porque nuestros artistas siempre, cuando quieren surgir, lo primer tope que se encuentran es que no encuentran plataformas, no encuentran dónde manifestar su arte. Entonces, si nosotros tenemos un evento, pues demos la tarima para que ellos puedan explayarse y que den a conocer todo su talento que ellos tienen, toda su manifestación cultural, todos esos sentimientos que ellos lo representan a la cultura, ¿no? También les recomiendo que no aspiremos a cosas tan, ¿qué les digo? Tan siderales, ¿no? Tan cósmicas, sino hacer algo pequeño, pero bien organizado. Eso me pasó con los eventos que todo lo que estoy diciendo ahora es el producto de todo el trajinar que hemos tenido. Entonces, es un evento pequeño, bien articulado interinstitucionalmente, que esté bien organizado, te va a resultar bien y eso te va a permitir a que tú sigas con esa fuerza para que sigas organizando más eventos. Y artistas nuevos y veteranos, una interacción también es muy importante, como les mencioné hace un momento, que en esta tarima donde tú haces tu evento cultural, que también estén artistas que ya están en el campo, en el ámbito cultural, pero también artistas nuevos, para que ellos puedan intercambiar opiniones y para que ellos se puedan hacer una alimentación mutua de conocimientos y puedan así fortalecer más su manifestación cultural. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones para contenidos visuales en el otro aspecto. En primer lugar, yo creo que la educación visual es muy importante. No es tú eres lo que lees, eres lo que ves, eres lo que escuchas, eres lo que sientes. Eres lo que todo tu sistema sensorial te manifiesta o lo representa en tu cerebro, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer algo, no te prives para nada. Representa lo que tú quieres, lo que tú piensas, sin temor a nada.
No, porque simplemente refleja lo que... Ah, para esto también tu educación visual es muy importante. Muy importante. Para que tú sepas cómo manifestarte. No es una copia. Es una educación. Es una educación. Esto de educación visual también lo tomé de Gabriel. Gabriel Tejada, que me recomendó eso, ¿no? Me dice, si tú quieres tener una buena foto, me dice, pues mira fotos y ya al final va a salir una idea tuya. Entonces, esa es tuya, no deja de ser tuya, no es una copia, no es un plagio, sino es tu idea. Entonces, es lo mismo para ustedes, ¿no? Chicos, lean, es muy importante, yo creo que leer es muy importante, y en eso de la cuarentena también, ni hablar. El empoderamiento de lo nuestro. Los contenidos audiovisuales, a que encauzarlo, a dar a conocer lo nuestro, ¿no? Manifestaciones culturales, para que así podamos conocerlo. Es muy importante también esto, porque hay mucho desapego por parte de la sociedad, por parte de los jóvenes, de su cultura, ¿no? Entonces, hay que meterle punche en eso. Yo creo que ahí sí hay que meterle punche, porque tenemos mucho contenido, hay mucho contenido. Sí, pero no, a veces ese contenido es casi irrelevante, casi, es muy trivial, no te nutre. No te nutre. Entonces, si no te nutre, pues, ¿de qué suma? ¿No? ¿Es necesario cámaras profesionales? ¿O instrumentos profesionales? Déjame decirle que no. Ahora sí, bueno, que tengo algunas camaritas ya que me permiten algunas facilidades, ¿no? Pero cuando comencé a retomar Lugariando ya de manera personal, cuando hubo una transformación de este equipo, comencé con el celular. Hice una entrevista con un celular y si tú no tienes micro, no tengas problemas. No tengas problemas. Tú puedes utilizar una cámara de un celular y todos los celulares tienen un grabador de voz. Grabas con tu celular y luego lo acoplas en la edición. Si tú, por ejemplo, no quieres andar con el celular, pucha, porque no, qué feo, fácil. Entonces, por ejemplo, puedes un audífono, unos audífonos que tiene micrófono, el micrófono acá, lo pones acá, lo camuflas bien bonito y está grabando el audio. Puedes, o sea, tienes un montón de cositas para hacer. No, que esto de, oye, que no tengo cámaras profesionales, ¿cómo voy a crear? No, sácalo de tu mente, sácalo de tu mente. Ahora yo creo que el celular es una arma, ¿no? Entonces, utiliza una arma que esta arma sea en pro de todo, en pro de nuestra cultura, en pro de nuestro desarrollo como personas, ¿no? Que si quieres hacer cosas únicas, por ejemplo, tomar la manifestación a una persona o una señora que está arrambado a su niñito y que va caminando hacia el mercado, pues haz la toma y pa, graba. Solo ahí, graba. Y todo el tiempo que tú creas necesario, nada más, que vas a utilizar, nada más. Y luego, ahí hazlo. No retome nuevamente, porque si tú, mira, haces una toma y de nuevamente, ay, no, creo que va a salir mejor así. Otra toma del mismo ángulo y de lo que quieres decir, no te da frutos. Y te viene un montón de chamba al momento que vas a editar. Te lo digo porque es una chamba. Entonces, cuando tú quieres decir algo y quieres manifestar algo, va, de frente va y no lo pienses más. Así, que esté bien hecho, nada más. Entonces, si te gusta, si tú tienes una idea, te gusta, créalo y públicalo. Como dice Valdemar Espinosa en su libro La ciudad de los tísicos, id más arriba, búscala con vuestros propios ojos. No esperes mucho de lo que pueda decir la gente. Si a ti te gusta, pues perfecto. Las técnicas audiovisuales, yo creo que es muy importante en algunos aspectos, pero tampoco no dejes que te rijan. No dejes que las técnicas sean leyes. Hay unos tutoriales muy importantes, lee acerca de algunas tomas, los ángulos, algunas cositas, y los restos deja que tu libre albedrío se encargue. No, en algún momento también decía, es como la literatura, ¿no? ¿Por qué tiene que haber algunas reglas literarias que te limiten tanto? Deja que tu imaginación vuele. Es igualito en el video, es igualito. El poder del video y de las redes sociales, acá tengo que dar algunas precauciones, porque ahora estamos viviendo con un empoderamiento del video y de la imagen, que es muy fuerte. La videosincrasia, como videosincrasia, claro. Sí, así lo manifestaba Hildebrand, la videosincrasia. Espero no equivocarme. La videocracia.
Entonces, en este caso, por ejemplo, ten cuidado. Hay un libro que es El arte de pensar de José Carlos Ruiz, un psicólogo español, que te habla de este caso. Por ejemplo, es de que el poder que tienen las redes sociales es tan fuerte que tú tienes ya como que dos vidas paralelas. Tienes un avatar. Uno, o sea, yo, Jonathan, y otro es el Jonathan de las redes sociales. Y a veces, o sea, esas redes sociales, el poder que tienen estas redes sociales es malo ya cuando influye en mí o en nosotros como materialmente. No, que no te importe mucho las reacciones negativas que puedan haber. Es muy fácil criticar desde la tribuna, muy fácil. Cuando estás en el ruedo, es otra cosa. Entonces, cuando tú comienzas a producir tu material audiovisual, si te gusta, créalo, publícalo. No esperes mucho y que no te lastime tanto las reacciones negativas de la gente, porque siempre va a haber. Entonces, no permitas que tu avatar, que el mundo irreal del Facebook y de las redes sociales, se apodere de ti y te genere daños psicológicos, porque lo hay. O sea, esto no es ningún tema jalado de los pelos. No, para nada. Se ve. Hay personas que se deprimen porque no tienen los suficientes likes en sus fotos. Entonces, no permitamos que eso pase. No permitamos que eso pase. También creo que o sea, si tú quieres hacer tu video, manifiéstate como tú eres, porque la gente, las personas, absorben la sinceridad de manera automática. Pero en cambio, si tú vas, por ejemplo, y te pones, ¡ay, amiguitas, qué tal! No eres tú. ¿Te das cuenta? Entonces la gente se va a dar cuenta que estás fingiendo, que estás actuando, y que estás hasta sobreactuando. Entonces, no, tú sé auténtico. Si tú eres como eres, pues haz tus videos así. Que no te influencien mucho, ¿no? Que no te influencien. ¿Puedes tomar algunas pautas? Pues sí, ¿no? Pues si eres un colisuriento y tu tema es cultural, por ejemplo, me pasa. A veces con mis amigos soy un tanto lisuriento. Pero yo no dejo de ser auténtico cuando hago videos. Entonces, yo creo que de alguna u otra manera estamos haciendo algo bueno y bonito con Lugariando. Por esa razón estamos aquí, es dar estas pautas, humildemente. Sé auténtico, sobre todo, sé auténtico, ¿no? No te influencia, ajeno te influencia. Contenido que enriquezca nuestra identidad y sostenibilidad. Acá es muy importante. Como lo mencioné en el segundo punto, hay que crear contenidos que nos enriquezcan culturalmente, que nos den más apego a nuestras raíces, que no nos alejen de esto, porque que nos hagan más humanos. Como dice Alfredo Mires, que hay que naturalizar nuestra educación para volverse humanos, porque si no nos estamos convirtiendo en máquinas, nos estamos alejando de lo que es humano, de lo que es real, del sentimiento. Y yo creo que estos cuarentena, esta quincena, estos 50 días que ya estamos encerrados, haya sido, y si no lo es, si no ha sido, que sea para que hagas una mirada introspectiva. Analízate, pregúntate qué te gusta, qué quieres. Conócete a ti mismo, conoce a tu familia. Es muy importante esto. Es muy importante. Entonces, y el contenido, los contenidos, me estaba yendo ya del tema. Los contenidos audiovisuales tienen que irse mucho también a la sostenibilidad, no solo en todos los aspectos. En este caso, por ejemplo, los chicos de Orca, yo veo que están publicando temas con contenidos de sostenibilidad ambiental y que por consecuente esto nos va a generar muy buenas reacciones para nuestra vida social y para todo. Sin la naturaleza, sin nuestro medio ambiente, no somos nada. No somos nada. Entonces, tu contenido, vincúlalo a eso. Siempre, ¿no? Siempre que hagas un contenido, siempre da tus recomendaciones de cuidado al medio ambiente. Y por supuesto, hazlo, pues. O sea, no tampoco. Oiga, chicos, cuiden el medio ambiente, pero te ensucias. O sea, ¿quién moraliza? Un moralizador. Con el ejemplo. Todo, siempre. Y un tema muy importante. Apoya incondicionalmente la producción local. No seas juzgón. O sea, si tú ves que alguien produce un video y que tienes ese, puede ser como un atrevimiento. Yo, por ejemplo, tengo muchos atrevimientos. Me baso mucho en lo que dice Mario Vargas Llosa en su libro Pez en el agua, si no me equivoco. Sí, creo que es así. Donde dice, la ignorancia es atrevida. Entonces, por ejemplo, a veces yo, en algún momento yo recién me he hecho un cortometraje que está en mi Facebook y que simplemente lo había pensado, o sea, lo creé en mi mente, me gustó, y lo hice, y lo publiqué. No esperé mayor reacción. Si, o sea, si es negativo, o sea, a mí me gustó. Y di a conocer lo que yo quería dar. Entonces, ahora, si no le gusta a muchos,
Bueno, no puedo también, tengo que tomar simplemente las pautas que me van a enriquecer, no que me van a lastimar. A todos yo les recomiendo de que apoyen incondicionalmente a la producción local. Si alguien publica un video de contenido cultural, chequéalo, míralo, analízalo y sobre todo da tus recomendaciones, pero unas recomendaciones sinceras. No recomendaciones como que en los comentarios como que, pucha, debería buscar este lugar, como que muy largo el video, pero todo bien, saludos. Ese saludos a mí no me gusta, no sé si les pasa a ustedes. Ese saludos es como que medio faltoso. Entonces ustedes sean más sinceros, chicos. O escribe al inbox, oye hermano, está chévere tu producción, pero ¿sabes qué? Esas cositas, hay que sumar. Pero hay muchas maneras de decir las cosas. Yo creo que contemporáneamente la gente no sabe decir las cosas, no tiene esa capacidad de decir las cosas. Siempre gritan, siempre son prepotentes y eso genera más rencilla, más bronca y más enemistad y más desunión. Toda la gente lleva por su lado. Como tú lo dices, dice mucho. ¿No? Entonces, se analizan bien lo que dicen los chicos. Creo que ya me estoy mandando el floro. Y apoyen incondicionalmente a la producción local. Crea, produce, enriquécete y enriquece los tuyos. Lugareando. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Benja, gracias. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias por esta excelente participación. Donde, no, de verdad, encantado. Estoy seguro que todos ahí también, a través de esta plataforma Zoom y a través del Facebook, están encantados por tu participación. Donde nos has mostrado datos y aportes interesantes acerca de nuestra exquisita cultura Caxamarca. Bueno, y al final, unas recomendaciones, pues que de seguro va a ser muy útil para todos nosotros. A continuación tenemos la ronda de preguntas. Todos los presentes pueden dejar aquí en la caja del chat sus preguntas para que Jonathan nos pueda responder y también a través del Facebook en los comentarios. Esta sección de preguntas estará a cargo de mi compañera Ángela Valiente, a quien le doy el pase para que pueda desarrollarla. Adelante, Ángela, por favor. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Soy Ángela Valiente Gutiérrez, voluntaria de la Organización Reguladora de la Calidad Ambiental, e invito a cada uno de los participantes para que coloquen sus preguntas y si desean dar alguna participación, que enciendan su micrófono, puedan ayudar, por favor. ¿Ah? ¿Así? Spencer. Querido amigo. Sí, bueno. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a Orca por estos excelentes ciclos de conferencias que está realizando. Y qué bueno que en el marco de la actividad que ellos tienen hayan tenido bien incluir el tema cultural. Bueno, con Jonathan tenemos ya cierto camino andando juntos en el tema cultural. Quisiera hacer una reflexión acerca de la cultura y el tema de la problemática nacional y mundial, como es el medio ambiente y cómo nosotros podemos unir esos dos trabajos, ¿no? Esas dos preocupaciones. Creo que es importante que nosotros podamos ir viendo también la cultura, las expresiones culturales, como un arma también para nosotros poder difundir algún mensaje, más allá de nuestra historia, más allá del romanticismo, temas que en realidad son urgentes para la sociedad, como es el tema del medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, por allí creo que queda un reto de trabajo conjunto de las organizaciones culturales, de los que hacemos arte, de los que estamos trabajando en esto hace mucho tiempo, con las organizaciones, que también temas como el medio ambiente, temas de otra índole, vamos a articular fuerza, porque creo que a través de la cultura, a través del arte, también es un arma muy potente para poder transmitir mucho mensaje que hoy por hoy es necesario. Y una vez más, agradezco a Orca y felicitar a Jonathan por su excelente ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Spencer. Agradecer la participación y si hay alguna otra participación, tanto por la plataforma Ángel, o yo. eso, dime.
Hola chicos, buenas tardes. Gracias por participar en este ciclo de conferencias. Lugaracho, felicitaciones. Muy buen conversatorio y muy bonito lo que haces. Quería hacer dos preguntas abiertas, ¿no? La primera es, ¿cómo el impacto de esta pandemia de COVID con el turismo, con todo lo cultural? Y la segunda es, si nos podrías contar alguna anécdota de la fiesta de las cruces, ¿por cómo ha sido? No. Tenía planeado ir este año. Tenía recontra planeado, pero mira, COVID nos arruinó. Sí, es bonito, se los recomiendo. Tienen que ir, la fiesta de los cruces, de las cruces en Porco. Bien, en ese aspecto yo creo que el ámbito turístico también ha sido uno de los sectores económicos que más media tiene, ¿no? En lo que es el COVID. Y también va a ser un poco difícil a que de manera rápida recuperar. Pero eso también yo creo que puede ser una oportunidad. Puede ser una oportunidad porque podemos recursos que tenemos, recursos turísticos, podemos ya implementarlos y generar los productos y los atractivos turísticos para que puedan generar la retribución económica. Porque, sinceramente, esto nos va a generar una crisis económica bastante fuerte. Entonces, necesitamos ejes económicos de que nos ayuden a remediar este aspecto. Exacto. Debemos de activar la economía local. Sí, exacto. Entonces, no que verlo como bueno, en realidad sí es un problema, ¿no? O sea, es inevitable, es querer tapar el sol con un dedo, decir que no es un problema económico. El COVID, definitivamente, todo este contexto sanitario que estamos en crisis, va a ser un gran problema para lo que es el aspecto económico. Pero también que sea como una gran influencia, como para que darse cuenta de que hay ejes económicos donde siempre hemos vivido que no son sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces, no son sostenibles, entonces ahí tenemos esa capacidad y tenemos esa responsabilidad de generar y buscar nuevos ejes económicos de manera sustentable y sostenible en el tiempo, sobre todo. El turismo, uno de ellos, por ejemplo, ¿no? La agricultura, ahí nos estamos dando cuenta, por ejemplo, ojalá que eso también nos permita que el comercio en los mercados se vea mucho más productos nacionales, que se vea mucho más, que se invierta mucho más en la industrialización de nuestros productos para ya no depender económicamente o no depender tanto de mercados extranjeros, ¿no? Entonces, eso no hay que verlo como un problema, al contrario, hay que verlo como una oportunidad. Hagamos un análisis FODA y esto que no sea que sea una oportunidad, sobre todo, ¿no? Ahí tenemos el trabajo, tenemos el punche. Cambiemos ejes económicos, que sobre todo esos ejes económicos, esas actividades económicas que estén sobre la sostenibilidad y la sustentabilidad a largo plazo, por el bien de nuestras nuevas generaciones. Si no, no creo que pueda haber un gran mañana que podamos ver. Bueno, nuestro amigo Edil desea participar. Le doy pase. Sí. Hola, ¿qué tal? Ante todo, muy buenas tardes. Mi estimado Cholacho, como te saludo y te hablo siempre, ya te estás acordando de quién está hablando, hermano, ¿verdad? Hola, mi estimado. Antes de todo, felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo, que de verdad me encantó. De la nada me crucé con un video tuyo y el trabajo que estás realizando es un impulso para el turismo. Te felicito. ¿Ya te acordaste ya de mí? ¡Por supuesto! ¡Carnavales juntos! No llores, ¿ah? No. Y la situación es esta, ¿no? De que algo sí te tengo que decir, que después de esta gran pandemia que estamos sufriendo, viene un trabajo que tú tienes que hacerlo más eficiente de lo que ya lo estás haciendo, ¿no? Porque tú tienes que ver mucho con el turismo y muy aparte de que estás haciendo algo de impulso por el turismo, estás mostrando realidades de distintos distritos, de distintas provincias, y sigue adelante. Y lo que también te querría decir y consultar, y hay también otro,
otra entidad, algo así como promotor cultural, como tú tienes, de cultura? ¿Hay otro acá en Cajamarca o no? Gracias, hermano. Muchísimas gracias por tu buena vibra siempre. Asociaciones culturales sí hay. Y también me olvidé de manifestarlo. En Cajamarca, como lo había manifestado en la exposición, tenemos gente, tenemos a la sociedad en general que están sedientos de cultura. Y sí se ve manifestado también por parte de jóvenes con asociaciones culturales. Sí hay asociaciones culturales. De diferente índole, o sea, en diferentes aspectos, son casi específicos que también eso. Y, por ejemplo, estamos, bueno, Lugareando, que está haciendo algunas actividades, ¿no? APU, también, ¿no? Calpa, que está ahí, compañero Spencer. Vibra, también hay una nueva agrupación, donde está un amigo, Jordan Díaz. Ruta Acústica, en lo que es el aspecto de música. Por ejemplo, también Agua Inti, también. O sea, hay muchas manifestaciones, hay muchas agrupaciones. Sí, sí hay agrupaciones. Ahora, ¿qué queda? ¿Qué queda como jóvenes? Es unirse, es unir fuerzas. Yo creo que, o sea, tenemos todas las energías que están regadas. La cuestión es unirlo y hacer un evento grande. O sea, todos los recursos lo tenemos, definitivamente lo tenemos. ¿Qué queda? Pulirlo, ¿no? Solo eso. Y la energía también creo que nos sobra para generar todo esto. Eso, esa actitud me gusta. Hay otra cosa, por ejemplo, lo que tú estabas hablando dentro de Lugareando. Hay otra entidad, por ejemplo, que así trata de grabar videos, tratar de mostrar sus experiencias que están pasando, todo eso. ¿Hay? ¿O solamente es Lugareando? ¿Cómo así? O sea, si tengo otra plataforma. Algo así. ¿Hay o no hay? O sea, así como tú haces los videos y muestras, por ejemplo, las experiencias o los lugares donde estás visitando, ¿hay otra igual o solamente Lugareando? Hablando de acá de Cajamarca como región. Ella, mira, yo he podido observar que hay unos chicos que, creo que hay varios chicos, hay jóvenes también, ¿viste? No recuerdo uno. Pero uno de que sí también he tenido el gusto de chocarme, bueno, de encontrarnos, no de chocarnos, de encontrarnos en la fiesta distrital de Cachachi en diciembre del año pasado, fue con los chicos de Rutas y Costumbres. ¿No? Rutas y Costumbres también hacen trabajo así. Es creo que nacional, ellos tienen, ¿no?, un trabajo más... son cajamarquinos. Son cajamarquinos. ¿Sí? Es una colega de la Nacional, una amiga mía, y también están haciendo, sino que ellos, lo que pasa es que también el Lugareando que yo, es como un hobby, ¿no? Es como un hobby, yo no tengo todavía esa presión casi laboral de generar contenido, sino que, bueno, no sé si es una deficiencia por mi parte. No me gusta, ¿qué te digo? Como que quiero hacer algo, agarro, lo hago, y listo. De ahí nuevamente me dedico a otras cosas y me dedico de lleno, ¿no?, mi lectura, y por eso también a veces no hay mucha producción casi, ¿qué te digo?, constante en Lugareando, ¿no? Ese es también un problema que tengo que cambiar, pero sí hay, y como lo había mencionado en la parte final de mi exposición, hay que apoyar a todo el talento, a todos, ¿no? Mientras bueno, es cajamarquino, si no es cajamarquino. Bueno, Jonathan, mira, para terminar ya, sigue, como te digo, te viene una tarea muy fuerte y como tú sé que estás estudiando turismo ahorita, o no sé si de repente ya terminaste porque te he perdido el rastro, el día que te encontré, creo que fue un sueño, amigo, yo no me acuerdo muy bien, pero sí creo que estresé un poquito. La situación es que, te digo, amigo, no le quites esa fuerza, esas ganas de querer sacarlo adelante, y más que todo que Cajamarca no solamente se quede para los cajamarquinos, sino que vaya expandiéndose, ¿no?, a nivel nacional e internacional, ¿no? Porque es un plus para la gente que es de afuera, ¿no? O sea, y dicen, ¿sabes qué? Hay estos lugares, y lugares que ni han conocido, están conociendo gracias a ti, te felicito. Y los tips, de verdad, que dices, así como grabar con cámara, cómo utilizar el micrófono, ver un poquito de cómo hacer que no alcances la vista, de los colores, todo eso, ver, mezclar imágenes y tomar tu propia decisión. Genial. Bueno, Jonathan, sigue adelante. Saludos, de verdad, chicos, a todas sus madres por su casa. Y por favor,
Que tenga una bonita tarde y hasta mañana. Así es. Te sigue Jonathan. Hermano, muchas gracias. Gracias, de verdad. Bien, esto, Bruno está levantando la mano. Bruno Bringas. A ver si le doy el pase para que pueda hablar. Sí, así es. Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, Jonathan. De verdad, primero felicitarte. Me ha encantado tu charla. Entré un poquito tarde porque estaba con mi mamá, pero ya me di un tiempito para llegar. Me ha gustado mucho, de verdad, lo que has hablado. Muy interesante, sobre todo lo arqueológico también, y lo de apoyar a los artistas, que es lo que se necesita. Y la idea que tú tienes de cómo intercalar los artistas antiguos con los modernos, ¿no? De verdad es algo que pocos lo hacen, ¿no? Siempre están centrados o uno o el otro. Entonces, me parece excelente seguir. Más que todo, quería recomendarte solo, esto ya lo tienes en realidad en cuenta, pero solo recordártelo. No olvides el ambiente de costado, o sea, dejarlo de lado siempre en todo lo que tú hagas, tenlo en cuenta, ¿no? Como tú dijiste, que ser coherente con lo que hablamos, ¿no? Siempre, si yo digo que cuido el medio ambiente, puedes hacerlo y no solo decirlo en palabras, ¿no? Hermano, de verdad felicitarte. Me ha gustado bastante, me hubiera gustado que, creo que en Facebook ha habido más gente, pero me hubiera gustado que también entren a la sala más, sino que escucha justo el Día de la Madre, tú sabes, pues. Y bueno, igual, Jonathan, sigue adelante como Orca, como organización reguladora de la calidad ambiental, también te agradezco bastante y sobre todo cuenta con que también vamos a trabajar articuladamente. Es muy importante lo que dijiste sobre trabajar, no cerrarse, no que yo quiero y solo yo, ¿entiendes? Es muy importante y qué bueno que tengas una visión así. Eso te va a llevar muy lejos y cuenta con nosotros, con la Organización Reguladora de la Calidad Ambiental, para trabajar y estamos de acuerdo en apoyarte en todo esto, lo que es cultural también y lo que podamos. Así como en este caso que te damos este espacio y habrá más espacios, quisiera que tengas también con nosotros más espacios como esos, ¿no? Muchas gracias y a seguir adelante, pues que se nos viene post-pandemia, digámoslo así, post-COVID, un trabajo no solo a ti, como te dijeron hace rato, se nos viene un trabajo a todos. Sintámonos todos juntos en este trabajo, a todos se nos viene una chamba dura para sacar adelante, porque la cultura, porque el medio ambiente, porque la economía, reactivar nuestra economía local, como mencionaron, es trabajo de todos, no solo de una persona, ¿ok? Felicitarte una vez más, Jonathan, y gracias, muchas gracias. A ti, Bruno, muchas gracias por la buena vibra, de verdad. Yo creo que sí, definitivamente vamos a trabajar de manera articulada, ¿no? No hay que cerrarse para nada, hay que unirse, hay que abrirse. Así es, exacto. A estar con la mente gracias, Bruno. Gracias a ti, de verdad, me ha gustado mucho. Oh, qué bueno, muchas gracias. Estoy Arca Cajamarca, también están levantando la mano. Esto les doy pase a su participación. Hola, ¿qué tal, mi estimado Jonathan? ¿Cómo estás? Te saluda Cristian Cubas. Y pues felicitarte en primer lugar por permitirnos también trabajar en conjunto por este aniversario y por toda esa actividad que tú ya has iniciado y que en sí es recontra difícil, pero que la estás siguiendo y que estás continuando y que veo que en realidad tienes muchas mejoras y mucho futuro también en esta línea que has decidido asumir. Felicitaciones por eso, estimado Jonathan, contigo nos conocemos desde hace bastante tiempo ya, de la universidad también. Saludos a tu mamá por este día que cocina uno de los mejores platos que he probado en la vida, allá en Cajabamba. Saludos para ella. Y pues, muchas gracias también por estos tips e incluso también promover el tema de la cultura, ¿no? Yo también he sentido participar un poquito, ¿no? Porque, como vemos, nosotros en el país, no solo en Cajamarca, tenemos incluso el eslogan de Perú País Minero, ¿no? Y justamente desde nuestra perspectiva como organización reguladora de la calidad ambiental, lo que tratamos es de promover, de disminuir esa visión de país que nos pretenden imponer, ¿no? De ser un país minero, y justamente se necesita impulsar los sectores económicos. Y he tenido la suerte de visitar países extranjeros que en realidad, sorprendentemente,
dependen exclusivamente algunos de ellos del turismo que llega hasta estas naciones. Son no solo pueblos, sino países enteros que su economía, su actividad principal económica es el turismo. Entonces nosotros también, como Orca, estamos unidos a atender este tipo de actividades que nos ayuden a mejorar como sociedad, ¿no? Y, por ejemplo, yo me he dado cuenta justo en ese sentido, entre los viajes que también me encanta hacer, que, bueno, ni hablar con países europeos, con el turismo que existe, por ejemplo, en Bélgica, en Alemania, es increíble la diferencia que veo. Y también la diferencia existe aquí en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, yo he visitado hace 2-3 años Chachapoyas, en Amazonas, y hay, no sé cómo decirlo, unas 10 veces más turistas que aquí en Cajamarca, y ni hablar de Cusco, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación? Es la pregunta que yo quería plantear, ¿no? ¿Quiénes son, en primer lugar, también los responsables de promover a los destinos turísticos? ¿Quiénes son los responsables de definir los atractivos turísticos de cada región? De repente, si son solo tales o cuáles actores, o de quién en realidad depende, es una de las preguntas que te quiero dejar con toda la experiencia que tú ya has logrado obtener. Y también, justamente en ese sentido de la innovación, ¿no? Nosotros como Orca, como te comentaba, también quisiéramos promover un poquito por ahí el turismo, y hay que buscar nuevos mecanismos, ¿no? Vivimos en los 90s, ya estamos en el 2020 con COVID y todo, y tenemos que ponernos ahora las pilas para activarnos digitalmente este año. Entonces, otra pregunta que te quiero dejar es, ¿cuál es justamente la recomendación para todos los sectores que se dedican al turismo, ¿no? De repente para las empresas que hacen turismo, para los canales como el tuyo que también tratan de difundir, ¿cuáles serían esas recomendaciones para innovar realmente en turismo? Entonces, por ahí sería mi participación, reiterar el agradecimiento y también el saludo del Consejo Directivo de Orca, invitarte a que te acerques, nos escribas para poder coordinar también algún proyecto conjunto. Por ahí me quedaría, mi estimado Jonathan. Muchas gracias, Cristian. Gracias, qué grato volver a verte. A ver... En aspectos de lo que es turismo, pucha, es bastante es complejo, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar, también tú lo que decías, eso de lo que siempre dicen que el Perú es un país minero por naturaleza o algo similar. Bueno, en realidad no mucho, ¿no? No es que sea el primer país, pero sino a veces porque es el país que tiene mucho más facilidades legales para que te puedan permitir explotar como te dé lugar, o sea, como tú quieras, sin importarte las ciudades, sin importarte, sin tener un conocimiento de lo que es la sociedad sostenible, o algo así. No es posible, es posible que Perú no sea un país minero más importante, o el más gran minero de todo el mundo, de todo el pueblo de América, sino que gracias a sus políticas te den muchas facilidades para que tú puedas hacer lo que quieres como extranjero, tal vez, ¿no? Esos ya son temas bastante delicados que hasta me podrían tildar de algunas cosas. En lo que es el aspecto turismo hay varios aspectos. Es que también en el aspecto político al turismo no lo ven como un económico, por lo tanto no hay inversión, ¿no? El primero que se encarga de esto es Mincentur. Es el Mincentur es el que tiene que trabajar de eso de manera muy, muy fuerte. En las regiones son la DC, la Dirección Concentrada de Cultura, ¿no? El Dirce Tour, en este caso también, todo el Dirce Tour. Tiene que ser un trabajo conjunto. Pero también ahí hay una responsabilidad compartida por parte de todos los egresados o por parte de escuelas afines en este aspecto turístico o de personas que pertenezcan al mercado turístico, se podría decir. O sea, no hay inversión porque no hay proyectos de envergadura que meriten una inversión. Por eso también es que el poco presupuesto que destinan a turismo no se ejecuta.
O sea, la primera chamba también que nos quedaría a nosotros como estudiantes de turismo, a todos los que estamos involucrados en ese aspecto de turismo, es crear nuevas ideas, generar proyectos y presentarlos donde el gobierno se diga, que lo presentes al gobierno y que te digan, ah, no, definitivamente este proyecto sí vale la pena, vamos a invertir, ¿no? Creo que está bien, sí, comprensible lo que dije. Y el otro es cómo innovar turísticamente, ¿no? Tenía una idea, pero se me fue. Ahí la innovación turística. Ah, en este caso también, en el aspecto de turismo, yo creo que es algo donde también he estado debatiendo con la currícula de mi escuela de turismo y hotelería. Es que yo creo que la preparación de un bachiller en turismo y hotelería, de un egresado de turismo y hotelería, o turismólogo, como podría llamarlo yo, es que tenemos primero preparada la sociedad, a la gente. Es muy importante trabajar con la sociedad. Porque si nosotros queremos hacer un lugar turístico, un lugar donde no está preparado culturalmente, es posiblemente que nos condenemos al fracaso y que todo tergiverse. Supongamos que queremos hacer una función que he ido hace poco y es hermoso, visítenlo, en Vistalé, en la Asunción, el colchón de nubes. Si nosotros queremos preparar a esta comunidad a que sea turísticamente sostenible, tenemos que generar, por ejemplo, hay unos restos arqueológicos en subiendo al Cuyadar, tendríamos que investigar ahí. O sea, primero tenemos que invertir en investigaciones que generen conceptos culturales. Estos conceptos culturales tienen que ser cultivados en la mente de los comuneros en este caso, o de la gente que va a estar involucrada directamente con el turismo. Porque si nosotros no tenemos a una sociedad culturalmente preparada, puede llegar muchos problemas como la aculturación, por ejemplo, ¿no? Que toda su cultura se tergiverse y asimile a la otra, o que tome a la otra dejando la suya. ¿Por qué razón? Porque ellos no conocen lo que ellos tienen. Pero en cambio, si nosotros creamos conceptos a raíz de investigaciones y les damos a ellos mediante charlas, informamos de lo que tienen, ellos se van a sentir mucho más orgullosos de lo que tienen y lo van a amar más. Y cuando aman más, cuando conocen más, es cuando más lo van a respetar y cuando más lo van a poner en práctica. Entonces, es un papel muy importante. Entonces, ¿cómo innovaríamos? Claro, la innovación por parte del ente turístico tiene que ir a las últimas tendencias, por ejemplo, el turismo rural comunitario es una tendencia actual del turismo, pero también tenemos que enfocarlo mucho al trabajo social. El trabajo sociológico es muy importante en estos casos, el trabajo mancomunado con la gente, ¿no? Entonces, innovar con eso y también el trabajo sociológico. El valor vivo, ¿no? De Michael... Uy, se fue el... Ya fue el nombre. El trabajo responsabilidad compartida es muy importante. Trabajamos a la par nuestra nueva vida turística y también sociológico. Definitivamente. No podemos desligarlo. En estos temas ya tienen que ir indudablemente temas, aspectos de sostenibilidad. Ahí entra el ambiente, ahí entra el gran trabajo que ustedes vienen haciendo, ¿no? Todos unir fuerzas. Eso es lo que podría responder. Espero estar disipando dudas. Bien, tenemos una pregunta. ¿Sí? Perdón. Tenemos una pregunta por Evaristo Vilcazán desde Facebook. Dice, ¿cuál y cuánto le falta a Cajamarca para consolidar una economía diversificada y uno de esos motores sea el turismo? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿Cuánto le falta? Le falta demasiado. Le falta demasiado, porque en primer lugar tendremos que evaluar nada más lo que turísticamente podremos vender. O sea, tenemos que evaluarlo cómo está ahorita. Y si vamos a, por ejemplo, a nuestros recursos arqueológicos, ahí nomás es un contrazuelazo, ¿no? Llegamos a un lugar, ay, no está bien correcto, no hay una infraestructura correcta, no hay una señalización correcta, no hay infraestructura de ingreso, no hay paneles de información, no hay paneles de guiado, o sea, para que te digan por dónde puedes ir. Estamos muy lejos, la verdad, también en este aspecto. Como habíamos mencionado, por ejemplo, hay investigaciones arqueológicas que den
a conocer qué importante fue la cultura de Cajamarca. ¿Cuántas hay? Muy pocas. Hay muy pocas. Entonces, se está invirtiendo en lo que es arqueológico para generar nuevos conceptos y generar una identidad como cajamarquino tan fuerte como para que no se puede tergiversar por alguna cultura de afuera, una cultura foránea. No hay. No hay conceptos, no hay información, no hay investigación. La ESOM, después de las investigaciones de Yuhiseki en los años 80, no hay otra investigación. Conforme lo que ha excavado Yuhiseki, los resultados de su investigación, no hay otra investigación. Lo único que hay una casetita y donde hay un señor que vigila esto y que nomás si te permite entrar para que tú puedas ver, pero por supuesto también, o sea, imagínate, esa es una terraza, una pirámide con base cuadrangular, trunca, que es bien grande. Imagínate si todo esto lo investigan, si todo esto lo abren, ¿qué conceptos puede crearnos? Ahora, y una vez que ya se ha bien investigado, tú puedes generar turismo ya a partir de eso. Tú puedes generar turismo con los niños, con las escuelas, con los colegios. Puedes llevarlo a que vean las investigaciones, a que sepan qué se hace, a que sepan cuáles son los últimos resultados, a que sepan qué hacían nuestros antepasados, cómo se alimentaban, cómo trabajaban. Eso a ellos les encanta. Y después de eso, tú puedes generar de que ese lugar sea turísticamente, sea un ingreso económico muy importante. Con Bemayo recién se ha hecho una sala de interpretación, pero yo lo veo con varias deficiencias. Hay una maqueta grande, pero no dice, no hay, podemos partir desde lo más básico. No, tampoco estoy rajando, sino que no hay un punto donde dice, tú estás aquí. En la maqueta a mí, la verdad, me pareció bastante tranca centrarme donde estoy. Me guié porque había unas casitas con techito rojo que supuse que era donde estaba, o sea, la entrada. ¿No? Entonces, y cuando tú vas, por ejemplo, ¿hay paneles de información? No hay paneles de información. ¿Hay rutas por tú donde deberías ir sin que malogren los canales? No hay. Entonces, ¿cómo tú podrías pagar por un servicio que es casi deficiente? Entonces, nos falta mucho. Tendríamos que invertir. Pero claro, pero invertir también tiene que haber. La voluntad política es muy importante en estos aspectos. La voluntad política es muy importante. Si tú quieres como gobernante, quieres hacer algo, lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Pero la voluntad política es por delante. ¿Eh? O sea, no quiero chocar con nadie, pero Cajamarca minería nada más. Definitivamente. O sea, Cajamarca es turismo, Cajamarca es cultura, Cajamarca es un montón de cosas más, no solamente minero. Voluntad política. Política, elaboración de proyectos también en este ámbito y el actuar de nosotros, de los jóvenes, un actuar incansable. Creo que eso faltaría para que, y nos falta, sí, nos falta, hay mucho trabajo que hacer. ¿No hay más preguntas? Hay una pregunta más de Mateo Wampaki a Quintuí. Dice, ¿qué proyecto le financia para presentarle solicitud? ¿Qué proyecto me financia para presentarme una solicitud? ¿Cómo así? Esto no sé si nos está viendo para que pueda plantear mejor la pregunta, porque así es como dicen en los comentarios de Facebook. Y que haga eso, creo que puedo dar pase a algún otro participante. ¿Alguien más desea participar? ¿Sí? Bueno, creo que eso ha sido todo y con esto ya podríamos culminar. Sí, claro que sí. Bueno, para agradecer a las personas que... Sí, un ratito, Benja. Dame un... Sí, en primer lugar, agradecer nuevamente a Jonathan por tomarse el tiempo de participar en este ciclo de conferencias. Y bueno, para recordar también a todos los que nos están viendo por todos los canales disponibles que tenemos, ya sea en Facebook, por Zoom,
y por YouTube, que también va a estar disponible esta presentación. Para mencionarles que el día martes también Jonathan nos va a estar acompañando en otro conversatorio cultural que tenemos sobre los últimos hallazgos de la cultura Cajamarca y sobre una nueva cultura valorativa de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Que está a cargo de la arqueóloga Sol Sirecus y Canqui. Jonathan también va a estar apoyándonos el día martes, así que también les invitamos a todos ustedes a que puedan estar presentes el día martes. Una vez más, Jonathan, muchas gracias por tu participación. A ti, Norman. Muchísimas gracias por la invitación. A todos los chicos también de Orca. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo. La verdad estoy muy alegre con esa invitación porque no lo esperaba y espero que haya cubierto las expectativas que han tenido de mí en la exposición. Y hay que trabajar juntos, tenemos mucho que trabajar. No, feliz día para todas las mamás y mamacitas. Pásenlo lindo, también para las madres y abuelitas de ustedes, los chicos de Proyecto de Orca. Nuevamente gracias. Y bueno, nada, que Dios Catequil los bendiga. Que tengamos toda la bendición de nuestros apus, la bendición de Dios, todas las energías que existen para hacer nuestros proyectos. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias, Jonathan. Desde la Organización Reguladora de la Calidad Ambiental, te damos un fuerte abrazo y un saludo también para tu mamá en este día muy importante. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos el martes. No se olviden, está con nosotros Jonathan también. Nos vemos el martes, no se lo pierdan y hasta luego. Muchas gracias. Ha sido encantado contar con tu presencia, Jonathan. Muchas gracias a todos a través de Zoom y de Facebook. Nos vemos el martes. Hasta luego. Chao. Gracias.